Hola amigos, buenos días. En este vídeo vamos a hablar del celo de las perras y vamos a hablar de una forma muy muy sintética respondiendo a todas las preguntas que sé como veterinario que tenéis. ¿Desde cuándo empieza el primer celo? ¿Cuánto dura? ¿Qué fases tiene? ¿Cuál es el mejor momento para que la monte un macho? ¿Cómo evitar que me monten a la perra cualquier tipo de perro? Es decir, tú no quieres que tu perra sea cubierta por ningún perro. ¿Cómo puedo, si me la han cogido un perro, si me la han montado sin yo quererlo, cómo puedo proceder si no quiero que esa gestación llegue a término? Es decir, sobre el celo de las perras hay muchas preguntas, preguntas a las que te voy a dar respuesta a todas en este vídeo. ¿Cuándo se produce el primer celo en las perras? Pues básicamente el factor determinante para saber cuándo se produce el primer celo va a ser la raza. Y la raza, no la raza en concreto, sino el tamaño de la raza. Así nos vamos a encontrar que, por ejemplo, en las razas de tamaño pequeño, el primer celo se puede dar entre los 5 y 6 meses o incluso llegar hasta los 12 meses, prácticamente sin problema. En las razas de tamaño mediano, el celo ya se retrasa un poquito ese primer celo y puede aparecer a partir del séptimo mes y siendo normal incluso que aparezca ese primer celo incluso en el mes treceavo. Y ya en los perros de razas gigantes, en estos ya que son tremendos, pues nos podemos llegar a encontrar que incluso el primer celo nos aparezca a los 16 o más meses. Se dan casos incluso cercanos a los 2 años, es decir, mucho tiempo. Esto para que lo tengáis claro y no os alarméis de que os cuente alguien, una vecina, oye, pues a mi perra ya salió en celo, la tuya tiene un problema. No, va a depender del tamaño de la raza de vuestro perro. ¿Cada cuánto se da el celo en la perra? Pues bueno, debéis tener presente que lo normal, lo habitual, lo más común es ver que el celo se nos da como media cada 6 meses. Hay casos que se da cada 8 y hay casos que se da cada 5 o cada 4. Pero digamos que la media serían esos 6 meses. Lo importante no es el intervalo en sí, sino que cuando la perra os salga en celo, debéis apuntarlo en una libreta y saber la siguiente vez cuándo se produce. De manera que midáis, porque siempre tiene que ser ese intervalo el mismo. No vaya a ocurrir que en un siguiente celo, en vez de durarnos, por ejemplo, 6 meses, el celo nos dure 4 o nos dure 8. Esto nos indica que el animal tiene algún problema en sus ovarios. Ya puede ser un quiste o lo que sea. Algo que os obligue de urgencia a llevar a vuestra perra al veterinario. Es muy importante que en este caso seáis meticulosos y anotéis el momento de la salida en celo de vuestra perra y la duración del intervalo de celo. Me preguntáis también en muchas ocasiones, oye, mi perra tiene la regla. Cuando habláis de la regla o de la menstruación de la perra, es porque habéis visto que vuestra perra sangra por la vulva. No tiene nada que ver, en absoluto nada que ver con la menstruación humana. En los humanos la menstruación es un proceso que se da cuando no se ha provocado la fecundación. Es, digamos, un proceso de limpieza de todo lo que se había preparado para llevar a término esa gestación. Se limpia el útero, se limpia todo y sale vía vulvar. En cambio, en la perra, el sangrado es un síntoma que ahora luego os explicaré que aparece en un momento determinado del celo. Es decir, no tienen absoluto nada que ver. ¿Qué fases tiene el celo de la perra? Pues la primera fase es la conocida como proestro, es la fase inicial del celo. Esta fase suele durar de 9 a 11 días. ¿Y qué es lo que ocurre en esta fase? A nivel del ovario, lo que va a pasar es que un número determinado de esos folículos incrementan un poquito, van incrementando su tamaño, van subiendo un poquito. Ya no son igual de pequeñines que los otros, sino que ya los notas, lo puedes ver que por ecografía y demás, que van incrementándose y ya son más grandes. Estos producen empiezan a producir una serie de hormonas que van a cambiar o van a modificar una serie de síntomas que tú vas a percibir en tu perra. Lo primero que vas a percibir es que verás que tu perra empieza
a ser un poquito más mimosa, un poquito más cariñosa, está como más pendiente de ti. Notarás también cambios en su apetito. Puede ser que o coma mucho o coma muy poquito, pero no comerá casi seguro igual que antes, o mucho o muy poco. Verás que empieza a atraer a los perros, que hay perros que ya empiezan a olerlo y a detectarla que está en esa fase, pero en esa fase no se va a dejar nunca montar, ¿vale? Verás también que su vulva está incrementada de tamaño, está como más edematosa, como más llamativa, ¿eh? Ves que la hormona está ahí funcionando y que produce un edema en todo lo que es esa parte vulvar. Puedes notar también que la perra tiene un sangrado. Esto no te tiene que alarmar. Normalmente es más llamativo en las perras ese sangrado de tamaño grande que en las pequeñitas. En las pequeñitas muchas veces puede pasarte inadvertido. Manchan un poquito, pero quizás no te des ni cuenta. Luego tenemos ya la fase del estro. La fase del estro puede durarnos desde solamente 3-5 días hasta incluso en ocasiones hasta 21 días. En esta fase lo más llamativo, lo que más te llamará la atención, es que la perra ya sí que permite la monta del macho, ¿eh? Ya el macho, si se le acerca, se va a dejar montar. Es más, si tú haces presión con las dos manos en la zona de lumbar, en la zona próxima a la cola, notarás que la perra la cola la mueve hacia un lado. Digamos que, ya diciéndolo vulgarmente, abriendo la puerta para facilitar la monta, la penetración del macho. La vulva, que antes estaba hinchada, todavía se hincha más, pero ya el líquido, la secreción que produce, ya es más transparente, ya no es tan sanguinolenta. Es raro que sea sanguinolenta, a veces se ve un poquito marrón, pero tan apenas. Tenemos la fase conocida como diestro. El diestro es una fase que dura entre 60 y 90 y algo días, más o menos lo que sería la fase de gestación. Pensar que la gestación en una perra dura de media 63 días, y la fase de lactación, es decir, las primeras 4 semanas de lactación, que la naturaleza ha previsto que es lo como mínimo lo más importante. En esta fase notaréis que ya no se va a producir ni fluido sanguinolento, ni transparente, ni nada. En todo caso, a veces un poquito de moco, tan apenas, y mucho más. Evidentemente la perra ya no se vuelve a dejar montar, ya no va a tener interés ni se va a escapar a buscar macho ni nada más. La perra está súper tranquila y lo que ocurre en ocasiones, y esto sí que es importante que lo tengáis presente, es que en algunas perras su organismo no detecta que no están gestantes. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que se produce lo que se llama embarazo psicológico o pseudogestación. Esto es un problema que tenéis que detectar, es decir, que la perra piensa que está embarazada cuando en verdad no lo está. Esto, que es un problema, os lo explico con mucho detalle, todo lo que tenéis que hacer, el tratamiento y demás, súper bien detallado en este vídeo. Por favor, miradlo, porque es un problema mucho más frecuente de lo que la gente imagina. Y luego ya por último tenemos la fase de anestro. La fase de anestro no es más que la fase que termina con el diestro hasta que vuelve a empezar otro proestro, es decir, donde el ovario está completamente tranquilo, la perra no tiene nada de interés en absoluto, su organismo está completamente normal, ya digamos que entre comillas el problema terminó. ¿Cuál es el mejor momento para el apareamiento si queréis tener una camada? Pues digamos que el mejor momento para el apareamiento sería de modo, digamos, ojino, que digo yo, hacer la monta de la perra pasados 10-12 días, la primera monta, hacerla 10-12 días de la aparición de los síntomas, primeros síntomas de celo, y repetir la monta 48 horas después. No es el método más científico, es un método que se cometen errores, pero es que el otro método consiste en que llevarlo al veterinario, que nos hagamos una ecografía para ver cómo están los folículos, si están ya a punto de ovular, o medir los niveles de una hormona que se llama LH y deciros, va, pues mañana. Esto en la práctica, hombre, si es un perro que vale mucho, mucho, mucho dinero,
Pues sí, aquí se hace y se hace de forma rutinaria, pero en la gran mayoría de casos yo no os lo recomiendo. Yo, si, hombre, si ya os digo, si es un perro o una perra muy valiosa y queréis tener, sois criadores profesionales, esto se hace con criadores profesionales, ¿vale? Pero en el común de los mortales, en los cuales yo me incluyo, pues no es el método tradicional. Lo más común es dos montas 12 días después de la aparición del celo. Otra pregunta muy común es, oye, ¿cuándo puedo esterilizar a la perra para que no tenga descendencia en un futuro? Bueno, vamos a ver. Hay una creencia popular que dice que es bueno dejar a las perras que tengan uno o dos celos, etcétera, etcétera. Es mentira. No es verdad. Lo recomendable es que una vez alcanzada la madurez, vayáis a vuestro veterinario, oye, que es una perrita de raza pequeña, pues a los 6 meses, castración. No es necesario. Más. Si es una perra más grande, pues cuando ya se detecte que la perra sale en celo, ¡pam!, castración. No, no, no es preciso ni que tenga una gestación, ni que tenga más celos, ni nada. En el primero, ¡pam!, llevarla y esterilizarla. ¿Cómo puedo evitar que a mi perra la coja un perro? Otra pregunta del millón, que me lo preguntáis muchísimas veces. Pues vamos a ver, en el mercado se venden las famosas braguitas, que estas braguitas lo que hacen, puedes comprar una braguita o hacer con un pañal de los niños, haciendo un agujerito a la parte de atrás para que saque la cola y taparla. Los perros son muy inteligentes y yo he visto perros que ni braguita ni nada. Es lógico que durante esos días, antes incluso de poner la braguita, a la perra cuando la saques a pasear, la lleves siempre atada, que vigiles, que salgas en horas donde no hayan muchos perros, que la lleves a sitios donde no coincida con perros. La braguita ayuda y muchísimo, muchísimo. Pero también hay una pequeña arma secreta, porque todos tenemos trucos del almendruco, que digo yo. Y un truco que funciona muy bien es que cojáis un poquito, una puntita de Big Vaporú, de Big Vaporú, y se lo ponéis en la punta de la cola. De manera que la perra cuando agita, porque la perra en la fase del celo, para llamar la atención de machos, agita el rabo. Ese agitar el rabo es, digamos, una manera de repartir las feromonas y que decir, oye, que estoy aquí, que estoy disponible. Si agita en la cola y en la punta de la cola habéis puesto Big Vaporú, el olor que va a desprender, ya os garantizo que no atrae a ningún macho. Este método del Big Vaporú os lo he recomendado en algún vídeo como este, en casos de perros que no queréis que os entren a orinar en una determinada zona de la casa. Es decir, oye, que el perro me entra y me orina en la cama, no quiero que entre en el dormitorio. Pues pones una barrera olfativa, un poquito de, como os explico en ese vídeo, de Big Vaporú, simplemente. El Big Vaporú es básicamente alcanfor, trementina y eucalipto. Es decir, es un producto 100% natural, no le va a hacer ningún daño, ni a la perra, ni a vuestros perros, ni a nada por el estilo. Y evitaréis o camuflaréis ese olor tan desagradable, desagradable entre comillas, que emite la perra cuando está en celo, que es molesto. Es molesto porque atrae a todos los perros de la contornada, básicamente. Y luego, si todo ha fallado y la perra se nos ha quedado gestante, oye, que la ha cubierto un macho y no queréis tener la gestación, hay que llevarla a pinchar. Y se pincha una hormona. Esto no lo podéis hacer vosotros. No lo podéis hacer vosotros porque es un producto peligroso para manipular, porque la prostaglandina, que es la hormona que utilizamos básicamente en estos casos, o derivados o productos similares, me da igual, es un producto que si accidentalmente te pinchas y eres mujer, te va a provocar a ti también un aborto. Yo tengo compañeras, sobre todo que trabajan en granjas de porcino, que se ponían la aguja en el mono de trabajo y vas a pincharuna cerda para igualarlas, para hacerlas salir luego en celo, con prostaglandina y se han pinchado. Y daba la casualidad de que la muchacha estaba en gestación. Ya os podéis imaginar. Es un método seguro, es un método que funciona y demás.
Y además, oye, pues yo entiendo que os lo tengo que contar porque lo debéis conocer, es así. Y poco más, simplemente deciros que aquí os dejo un vídeo por si acaso vuestra perra la ha cogido un perro que no sabéis ni de su padre ni de su madre y queréis saber a qué raza va a pertenecer los cachorros que tiene. En ese vídeo os doy tres métodos para identificar o para que sepáis de qué raza es ese perro o ese futuro perro que vais a tener. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.